¿Y esto que sobra? ¿Un mosquetón? Unai y Joana son los dos jóvenes miembros de Entre Cortes que han impartido un taller de danza vertical durante el fin de semana en el espacio creativo Otra Mano de Ponferrada, y en el que han abordado esta especialidad aérea en la que se mezcla la danza contemporánea con las técnicas de escalada. Vamos a enseñar un poco las bases de la danza suspendida, un poco de material para que todo el mundo entienda pues, cómo se usa, qué es, cómo se llaman los materiales. Han participado 12 personas que en parejas han aplicado los ejercicios que les han propuesto Joana y Unai durante alrededor de las 3 horas que ha durado el taller, que formaba parte de la residencia artística en la que ambos y durante una semana han ensayado y desarrollado gran parte de lo que será su próximo espectáculo, Cancarro. Y esta semana, bueno, pues como suelen ser las creaciones, ¿no? Que es todo abierto y te vas de un lado para otro, y esta semana ha sido completamente diferente, nos hemos ido por otras ramas y ya hemos estado trabajando más la dramaturgia y hemos estado con el hecho de cocinar y cocinar en el aire, que es un poco lo curioso y lo especial de la obra, ¿no? Cancarro es una pieza de 45 minutos dirigida al público familiar y participativa, que la compañía espera poder estrenar en el 2025. Hay como 3 dimensiones, la dimensión de la cocina, la dimensión, yo diría, del tiempo y la dimensión de el juego, los niños pequeños, todo lo que es un poco clunesque. El espacio Otra Mano, establecido por la compañía berciana Mind to Mano para realizar sus propios ensayos, ha permitido que una decena de agrupaciones desde el año pasado hayan desarrollado aquí sus proyectos artísticos utilizando las instalaciones que cuentan con 2 salas de ensayos, oficina y taller. Y ellos vienen para crear su espectáculo en un ámbito donde pues tienen apoyo, ¿no? Por ejemplo, recurso técnico, material para trabajar. Lo que es difícil en el circo, por ejemplo, es encontrar una sala que te dejen, que tiene altura. Y cuando te vas en un lugar donde te arropan, puedes centrarte solo en tu proyecto durante una semana. Pero además Otra Mano es también una asociación cultural que ofrece a sus socios los talleres que imparten las compañías visitantes sobre acrobacia, trapecio, telas, danza, hula hoop o magia. Es una asociación para poder venir a las muestras o participar en los cursos hay que ser socios. Para ser socio, para tener información, es tan fácil como ponerse en contacto con nosotros. En nuestra página web, la de la compañía Mind to Mano, hay un apartado que se llama Otra Mano. El espacio creativo de Otra Mano es ya un referente por el que han pasado artistas nacionales e internacionales de países como Grecia, Francia, Alemania, Colombia y Chile. En Ponferrada espera seguir sumando socios para ampliar la oferta cultural existente en la ciudad y en el Bierzo.